Saludamos al doctor Yacu Pérez, quien es justamente ex candidato presidencial por este movimiento político por Pachacútic. Buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro espacio de información y entrevistas. Buenos días. Un placer saludar a usted y a la distinguida audiencia. Doctor, con lo sucedido el fin de semana y estas imágenes en que vimos pues bastante atropellamiento de tantos ciudadanos que se hicieron presentes en estas votaciones para elegir así pues a la nueva autoridad para la CONAIE como tal, ¿hay algún emperador o quizás dentro del movimiento algún caudillo que trate en sí de controlar y principalmente decir a quienes integran la CONAIE que si no estás pensando lo que yo pienso, tienes que ser castigado o atenerse en este caso a las consecuencias? ¿Qué está pasando en sí dentro del movimiento? Bueno, yo estoy fuera del movimiento. Ustedes saben que me retiré precisamente porque no había una apuesta a la tercera vía que planteamos en la campaña electoral. Nuestra bandera de lucha era la ética y la honestidad y sobre todo no estar ni con el sector de el ex gobierno populista, ni el actual gobierno del neoliberalismo. Entonces, cuando los asambleístas, no todos, pero la mayoría, decidió inclinarse a cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional de Guadalupe Villori, negociar con el gobierno actual, y otros se bifurcaron, pese a que les insistí que construyamos la tercera vía, tuve que, al no tener eco, tuve que salir, dar un paso al costado. Ahora en el movimiento Pachacútic, Marlon Santi, que ha sido reelecto en las elecciones pasadas, no hubo mayores dificultades. En esta ocasión vemos que ha habido muchas dificultades. Y yo creo que sí hay injerencias desde afuera. Y creo que las injerencias desde afuera son fundamentalmente del expresidente Correa y del actual presidente Lasso, que saben que estamos en vísperas de un juicio político y en vísperas también de la conformación de la nueva estructura de la Asamblea Nacional. Entonces hay intereses poderosos que mueven para buscar tener una tendencia hacia determinadas decisiones que se vayan a tomar en torno al juicio político. Y esto se va a decidir no más allá de 15 días, entonces sí, es determinante y también con miras a un proceso electoral que viene para el 2025, en donde captar la dirección nacional de Pachacútic es determinante para los eventuales candidatos que vayan a surgir. Doctor, lo que sí está claro es de que el partido como tal está prácticamente dividido y más que todo pues con lo que se presentó este fin de semana. Vimos de que de 955 personas que estuvieron presentes, solo 355 votaron por Guillermo Churuchumbi. Esto significa que las 600 personas que no estuvieron de acuerdo, significa entonces, y principalmente conocer por qué entonces no han respaldado a Cecilia Velázquez esta impugnación que ellos están presentando. ¿Qué está pasando en sí dentro del partido? Yo creo que hay normas, hay procedimientos que hay que respetarse y hay un reglamento en el que tiene que observarse, y para eso hay un tribunal electoral, y ese tribunal electoral tiene que saber responsablemente dirigir un proceso que sea diáfano, que sea absolutamente claro, como se dice en el argot deportivo, juego limpio. Y quien en juego limpio gana, pues, tendrá la legitimidad y el respaldo no solamente de los adherentes que van a sufragar, sino de todos el resto. De lo que se pudo ver ahí, eran 1.500 adherentes del movimiento quienes tenían que participar, pero sumando entre los 355 más los 279 más los 100 y picos, no llegan a, o llegan cerca de 1.000 adherentes, faltan ahí 500. ¿Qué pasó con eso? Y de lo que indican también es que hubo una manipulación en el padrón de electores, que habría una imposición de hacer que ese padrón sea alterado y que entren otras personas. Para eso está el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral debió tomar las precauciones. Creo que ahora ha reveído, aceptó la impugnación porque se dieron cuenta que cometieron algunos errores y que hubo algún proceso viciado, lo que lleva
a una nulidad de esas elecciones y ahora se convoca para de un plazo de 10 días tomar una decisión. A mí me da mucha tristeza que esto esté pasando. Ojalá el movimiento, pese a que yo no tengo ya nada con Pachacuti, tengo una buena sintonía con las bases de Pachacuti, pero con la dirigencia no he tenido ninguna relación. Ojalá por bien de este movimiento que tiene su historia, que tiene su legitimidad, pueda volver las aguas a su cauce y pueda limpiar todo este proceso que ha estado muy salpicado de estas acusaciones y que además si anulan un proceso electoral, como acaban de anular, es porque se han evidenciado cuatro irregularidades gravísimas, como es el hecho de alterar el padrón electoral, es decir, doctor, no hubo juego limpio y eso no vi. Doctor, justamente al respecto de lo que usted menciona, ¿significa entonces de que al haberse alterado quizás el padrón electoral, cuando hay este tipo de elecciones y principalmente este tipo de congresos, esto no se lo realiza de la noche a la mañana, doctor Yacu Pérez? Y principalmente, ¿esto significa entonces de que hubo injerencia por parte de la lista A entonces para que la votación salga a favor de ellos? Siempre un padrón electoral está preestablecido, no se puede confeccionar, construir, elaborar un padrón electoral ese momento. Entiendo, al menos en los procesos anteriores, eso ha sido aprobado por parte del Tribunal Electoral con algunas semanas de anticipación. Entiendo que es un mes o 15 días. Y en el presente caso, igual supongo que así fue. Se ha dicho, no conozco, pero públicamente se ha manifestado que ese padrón fue publicado en el sistema. Tenían acceso todos los integrantes y, sin embargo, en los últimos momentos ha sido alterado. Esa alteración indudablemente viola un reglamento y por eso comenzó mal el proceso electoral, que terminó mal. Ojalá se pueda corregir. Es una tristeza ver lo que está pasando, porque un movimiento respetable, pero últimamente que está cayendo en desgracia por todos los actos de corrupción, que han habido maltratos a sus esposas, violación a señoritas de 19 años, roben, pero roben bien. Todo lo que está pasando es una tristeza y ojalá por bien del movimiento y por bien de la política nacional haya una corrección, una enmienda que es urgente, una limpieza. Abogado Pérez, un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias, primera emisión. Le saluda Javier Méndez. Ya hemos hablado de esta primera parte, ¿no?, de lo que pasa a la interna de Pachacuti, pero ¿qué significa esto ahora en el actual ajedrez político del país, en la actual coyuntura política del país? Y le pregunto esto por lo que usted hace poco también había mencionado, que el juicio político nació muerto, el juicio político a Guillermo Lasso nació muerto, lo que no nace bien no termina bien. Y que no puede ser que posible que haya un error tras otro error. Pero también ha hecho mella esto en la política ecuatoriana, que usted ha mencionado que el presidente Guillermo Lasso está secuestrado por el correísmo. Lo escuchamos. En efecto, me ratifico en aquello. Yo no creo que no nos pueden convencer a los ecuatorianos decir que se equivocan una, dos, tres, cuatro veces en el juicio político. Equivocarse es de humanos, y una vez de equivocar, perfecto, pero no una segunda, una tercera, una cuarta vez. A mi criterio, el presidente Lasso está secuestrado por el expresidente Correa porque le tiene contra la pared, le tiene arrinconado con los asambleístas, pero es todo porque es fruto de un acuerdo que se hizo bajo la mesa. Recordemos que en el 2021, quien debió pasar a la segunda vuelta era Yacu Pérez. Ganamos en 14 provincias, el presidente Lasso ganó solo en 2 provincias y sin embargo pasó él a la segunda vuelta. ¿Quién ideó ese fraude electoral? Fue el expresidente Correa. ¿Quién se benefició? Fue el presidente Lasso. ¿Por qué le interesaba al expresidente Correa? Para que pase junto a su candidato Arauz, un candidato débil como Lasso. Pero el repudio de los ecuatorianos a esa candidatura fue tal que hasta un banquero terminó ganando al presidente Arauz. Entonces comenzó mal. Luego los Pandora Papers. Luego todo este proceso de irregularidades que ha dado oportunidades para que el correísmo le tenga contra la pared, secuestrado al gobierno de Lasso. Y yo lo que creo es que
no soy ningún Nostradamus, ni hago ninguna predicción, solo es un análisis que hago, puede ser que me equivoque, que el presidente Lasso va a salvarse de la censura y destitución, no va a conseguir los votos, porque en el fondo, tras de la pantalla, tras del show, tras de la máscara, hay un acuerdo entre el correísmo y el lasismo para seguir gobernando el país, para que cuando retorne el expresidente Correa, quede en impunidad, retorne al país, y a cambio de eso, el expresidente Correa no le persiga a Lasso por todos los Pandora Papers que está involucrado, no solamente el presidente Lasso, sino incluso su familia. Abogado, pero usted habla de estos acuerdos, ¿no?, entre el correísmo y el gobierno actual, pero también se espera quizás en nombre de una supuesta coincidencia de izquierdas, la colaboración entre el correísmo y el movimiento indígena. ¿Cómo lo ve usted? Recordemos que en la política ecuatoriana las ideologías de los partidos no son tan simples y a veces tampoco tan importantes. En efecto, es una pena que en el Ecuador no se privilegie, aunque algunos dicen no a las ideologías. Yo digo sí a las ideologías. La ideología es el norte, es la brújula para saber para quién va a gobernar. Si es un partido de derecha, obvio que va a gobernar para la banca, para el sector financiero, para las empresas nacionales, transnacionales, para los tenedores de la deuda externa. Pero si es un partido que viene desde abajo, desde los sectores sociales, va a privilegiar a los sectores sociales, a los sectores más pobres. La educación, la salud, es primero lo primero. Y en este caso, creo que se ve claramente que los intereses del expresidente Correa y del actual es la banca. Recordemos que en el tiempo de Correa hubo las concesiones de miles de hectáreas a empresas petroleras extranjeras, de miles de hectáreas de concesiones a empresas mineras. Se concesionó el puerto de Pozorja, el puerto de Bolívar, el puerto de Manta, el puerto de la Providencia. Se concesionó la telefonía celular y esto es lo que está haciendo igualmente ahora. Ahora que hay una relación entre el correísmo y algunos dirigentes del movimiento indígena, también es cierto, recordemos que en la campaña electoral del 2021, la dirigencia de la CONAIE, ¿a quién apoyó? La dirigencia, no las bases. La dirigencia apoyó al candidato Arauz. Recordemos cómo estaban ahí los dirigentes bailando con Evo Morales y con Arauz en La Paz, en Bolivia, mientras nosotros estuvimos acá intentando llegar a pasar a la segunda vuelta en las elecciones. Entonces, ahí se identificó claramente quién está con quién. Ahora, en todo caso, el tablero político se sigue moviendo para las próximas elecciones presidenciales, abogado Pérez, ¿no? Democracia sí y Somos Agua, sabemos bien, ya se aliaron para enfrentar, según sus dirigentes, a la derecha, también al correísmo, partidarios suyos, pues también le piden a usted su nueva candidatura. Hay una posibilidad, uno no está obsesionado al poder, uno quiere apenas contribuir desde cualquier espacio. Yo estoy este rato, mientras en otras partes hay la trifulca en la asamblea o en el movimiento Pachacuti, yo estoy defendiendo a gente inocente que está criminalizada por defender el agua en la provincia de Bolívar. Ayer yo estoy pasando una audiencia penal, estoy contribuyendo, creo que es más útil, igualmente en la defensa de los territorios, en muchos casos legales que tengo a nivel del país, incluso fuera del país. Pero si toca asumir una candidatura presidencial, si hay las condiciones, si hay el apoyo ciudadano, los apoyos sociales, si yo digo la Pachamamita cree que los astros se alinean, sí, yo no tengo dificultad y para eso lo haremos con absoluta humildad, con absoluta sencillez. Hemos hecho un primer pacto ético, social, ecológico con Democracia Sí, que no va a ser el primero. Extendemos nuestros brazos para otros movimientos y partidos políticos, pero también para los sectores sociales, desde los gremiales hasta las empresas. Los empresarios honestos, bienvenidos a los medios de comunicación, a los ecologistas, a los agricultores que nos sostienen la economía de los ecuatorianos, a los transportistas, a los artesanos, a sectores ciudadanos, a todos extendemos los brazos para construir juntos un proyecto colectivo para salir de esta tragedia que vive el país en inseguridad, delincuencia, corrupción, abandono, pobreza, desempleo. En este sentido de inseguridad, abogado Pérez, y ya para culminar la entrevista, usted también mencionó a un medio internacional, ¿no?, que Ecuador ya llegó a la Colombia de Pablo Escobar.
En efecto, nunca antes habíamos estado como hoy nos encontramos. Por eso yo califico al gobierno del presidente Lasso como la caquistocracia. En la Grecia de Pericles, en la Grecia clásica, decían al peor de los peores gobiernos la caquistocracia, porque hemos tenido crisis gravísimas, muy graves, como por ejemplo cuando allá por 1860 casi ya estaban repartiéndose el país entre los peruanos por el sur y los colombianos por el norte, o la crisis del feriado bancario 1999-2000, y esas crisis gravísimas, pero no hemos estado invadidos por el crimen organizado, por el narcotráfico, por la delincuencia. Nunca ha habido estos problemas de asesinatos, de masacres en las cárceles. Nunca hemos tenido un Ecuador al estilo de Pablo Escobar, tomado por Pablo Escobar en la Colombia, en Medellín de Escobar. O sea, estamos viviendo un momento extremadamente crítico y por eso exigimos al presidente Lasso, demandamos al presidente Lasso, invierte en seguridad, invierte en inteligencia, en contrainteligencia. Hay que hacer un acuerdo interno y un acuerdo internacional, porque el tema del narcotráfico no se va a solucionar solamente en el campo interno, sino internacional. Abogado Pérez. Es urgente. Los ecuatorianos ya no solamente estamos preocupados por el desempleo, la pobreza, sino por la inseguridad, que no sabemos si salimos de la casa y volveremos vivos o si en la casa nos terminen asesinando. Definitivamente, por eso es imperativo un cambio de la política ecuatoriana. Abogado Pérez, queremos agradecer su entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un lindo día a ustedes. Gracias. Hemos estado con el ex candidato presidencial, abogado Yaco Pérez, hablando sobre la coyuntura sociopolítica y también de seguridad del Ecuador.